y me lo gustó. Sí. ¿Y sabes lo que hizo el Señor en la noche? El Señor sentí cómo me masajeaba la carita. Era un masaje, era una cosa, me tiraba allá, miraba acá, era una cosa tan especial. Y después me dice, ya te arreglé tu cara, ahora que le di. ¿Ya? Entonces, para mí fue una cosa de que la alegría era, él me había arreglado mi carita. ¿Ya? Entonces ahora dependía de mí que mi carita empezara, siguiera con lo que yo creía de la alegría. Entonces, me fijas, entonces, por eso yo dije, nuestra expresión va. ¿Ya? Así que, ojo, y hay una persona por ahí que contó que estaba buscando qué hacer, dónde ir. Aquí quería esa marquita, pero no le gustaba, toda seca, toda mal, y fue a un último retiro, como así que el Señor ya, si en este retiro no pasa nada, no me meto. Vaya bien, vocacional, vaya monjita, vaya escudita de todo. Y le llamó la atención, en la semana que estuvo en ese retiro, una persona que empezó a contar con ella, con problemas aquí y allá, y siempre sonrió, siempre ahí contenta. Entonces ella dijo, ahí quiero estar. ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? No sé qué día tiene, no sé qué viene, qué congregación está, no tengo idea. Pero yo quiero ser como ella, que a pesar de todo, transmite, o sea, algo tiene que haberme entregado. Y yo le contaba que era monjita de esa congregación, pero gracias a esa carita que me había mostrado que era ley a pesar de todo. Entonces, como le dije a los hermanos, vamos a hacerlo. Entonces, Jesús te ama. A recibir y a mirar a los demás y también
se mantuvo la vida, la alegría, no se goza con el don del hermano. Es muy importante, hermano, porque nosotros por lo general, yo doy, pero a mí no me ayuden, yo solo. No me den. Entonces, si yo doy y me alegra que el otro reciba, ¿qué dónde voy a dar la oportunidad que el otro también me dé? Yo también recibo, necesito, hombre, lo creo Dios, hombre, mujer, diferente, para complementarnos, para que nos unamos. Nos hizo diferentes a todos, para que nos complementemos. O sea, a mí me necesita alguien y yo necesito a alguien. ¿Ya? Entonces, tener claro eso, hermanito querido. Dar y recibir, ser humilde en recibir, porque ese orgullo no me permite recibir. Y la alegría es compartida. Tengo que saber una cosa en mi casa, viendo sola, y tengo que compartirla. No puedo cocinar a la madre, porque necesito, soy un miembro honrado, todo pasado. ¿Ya? En mi vida espiritual no solo me alegro de la contemplación de Dios, sino también en el lado del hermano, de ver lo que Dios ha realizado. O sea, cuando nos vemos y nos juntamos y vemos cómo éramos, a cómo estamos, obra de Dios no puede. Obra de Dios que ha permitido que nosotros cambiemos. Él resucitado y llenó de alegría a los apóstoles, ¿sí o no? Resucitó alegre. La Virgen María llevó alegría a Isabel y se alegró toda la familia. ¿Sí? ¿Llevas una alegría, María? ¿Llevas alegría? Estará contigo, nunca te abandonará ni te dejará.
en Hebreos 13:5 dice, no te desampararé, ni te dejaré. O sea, ¿cómo voy a vivir triste si sé que está conmigo ahí siempre? Alegría de saberse amado. Esa es mi alegría, que me sea amado, aún en medio de mis tribulaciones. Pena y sufrimiento, sigo alegre, porque me sea amado por Dios y su amor es incondicional. No como el mío, que es condicional. Yo te amo si eres así. No. El Señor me ama con todo mi majestad. Y yo le digo, repente, qué maravilla, Señor, viniste por mí cuando me caigo por ahí. Por eso viniste, por aquí vine. A eso viniste, a sacarla de este barco. ¿Ya? Y para a ver, gracias, Señor. Gracias. En Mateo 28, esto, yo estaré siempre con ustedes. Siempre. Hasta el fin del mundo. Siempre, hasta que yo te venga a buscar. Voy a estar siempre, ¿no? No en la mañana, no en la tarde, no hasta los 15 años. No, siempre hasta que yo te venga a buscar. Al año, a los 50 años, a los 80 años, a los 100 años. Cuando yo te venga a buscar, hasta ese día voy a estar contigo y te voy a buscar a gozar conmigo. Ahora, por si nos ponemos en duda. Y tengo pena y no sé, y se me olvidan las cosas. Tenemos santos. ¿Qué santos? Que nos hablan de la letra. San Félix Menet, patrono de maestro y humorista, y utilizaba el humor como herramienta para evangelizar. Y decía, alégrense en el Señor y no en el mundo. No decía San Felipe, alégrate del Señor, no en el mundo se acaba, pero el Señor no. San Padre Pío, viva de santa alegría, por favor. Santa Teresita, niño Jesús, mi alegría es hacer la voluntad de Jesús, así vivo sin miedo. Si hago la voluntad de Dios contra el mío, tengo que estar siempre alegre. Juan Bosco, aquí, el demonio no puede resistir a la gente alegre. Aquí estamos. ¿Qué importa a nosotros? ¿Qué es Satanás? Aquí estoy alegre. Un chato. Ya no nos resiste. Y por eso nos quita la alegría. Porque sabe que sin alegría somos presa. ¿No hace bien? ¿Ya? Otra vez con vos. Conserva la alegría y te dejarás del pecado. Estoy alegre, estoy positiva. Y me alejo de la pena, de la decepción, de la rabia, del enojo. Teresa Calcuta. Quizás no podamos dar mucho, pero siempre podemos dar alegría que brota de un corazón enamorado de Dios. Uh-huh. Esa viejita, feita. ¿Cómo entrega amor a quién? ¿A los que la amaban? A los temblorosos, al Taír. ¿Por qué? Porque llevaba una alegría que le brotaba del corazón, no de las personas que estaban ahí. Porque si no, no ponía que estaba alegre en ese ambiente, ¿no es cierto? Pero la alegría era del corazón. Francisco de Alquín, gracias. El diablo se alegra cuando arrebata la alegría del corazón del servidor de Dios. Aquí está. Juan Bosco me dice que me quita el pecado porque se alegra. Y el otro me dice que se alegra cuando me la quita la alegría. Entonces, ¿le damos alegría a quién? ¿A Dios o a Dios? Santa Teresa. Aquí lo puse porque creo que esta monjita, la Santa Teresa de ¿cómo se llama? De esta congregación, que la dura, tosca, que se yo, quiso tanto bien a la monjita que fundó y tuvo 100.000 problemas, mira lo que decía. Corregía a sus monjas si andaban tristes. Y les decía que mientras les durase la alegría, les duraría el espíritu. ¿Ya? El espíritu, porque la alegría es de adentro. De su fe a este Dios cercano le brotó esa alegría natural y contagiosa. Luchó para que sus monasterios gozaran de este ambiente de libertad, donde se respirase a un Dios alegre, capaz de llenar de felicidad cualquier corazón humano. Monjas de claustro, ahí. Y estas son todas las monjitas de claustro, ¿ya? Que la alegría es como la base. Muy contento, yo estoy haciendo una experiencia en España de una monjita
ahí de campo también, y también tenía, era 12 meses, una hora al día, recreo, que se hablaba. Y tú podías faltar a rezar, a comer, a cualquier cosa, pero nada podía faltar a la hora del recreo. Lo más importante era el momento que se compartía y que se estaba en comunidad, la alegría de compartir lo que se vivía. ¿Te fijas? O sea, es que uno piensa, no, no, muy importante. Bueno, el apostolado de la alegría es el creador. Hermano, se supone que todo lo que hemos hablado es porque nos vaya a dar una tarea. El primero que decía es el servidor, servir al Señor con alegría, ¿no es cierto? Y ahora se supone que el apostolado de la alegría de servir al Señor nos lleva a todos nosotros, que vamos a salir todos apóstoles de la ley. Vamos a salir a todos a llevar al que se junte conmigo, al que me vea en la calle, al que esté en el metro, al que esté en el pueblo, al Señor. Porque lo voy a transmitir ya a él. ¿Ya? Entonces, ese es el apostolado a la cual llegábamos ahora. La idea era esa, hablar para terminar con algo positivo, algo de al apostolado de la alegría. La alegría lleva a Dios, eso lo tenemos claro. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tenerlo claro. Segundo, esta alegría que llevó María a Isabel es la que hoy también tú tienes que llevar a los demás. ¿Ya? Pero, esa alegría que dejó todo, dejó su comodidad para ir a seguir orando. La alegría de los demás será una muestra de caridad para este tiempo. Tal vez el tesoro más valioso que puedas dar a los que te rodean. Hoy en día que vivimos tristes, achatados, pisoteados, necesitamos llevar la alegría al otro. Muchos se van a encontrar con Dios y te ven alegre y feliz de tener a Dios y a María como madre. Si a ti te ven actuando bien, no tienes tú que comunicar, oye, aquí será ley, hoy voy a predicar. No. Ya con tu actitud. Si a ti te ven siempre bien, te ven sirviendo, te ven que ayudas, que estás levantando, que eres optimista, que construyes, que unes, alguien se va a acercar y te va a decir, Graciela, ¿qué te pasa que eres así? ¿Por qué Graciela eres tan buena a pesar de todos los problemas que tienes? Y ahí la Graciela va a decir, porque tengo a Jesús dentro de mí, porque Jesús está vivo y yo puedo ayudar, y tengo una mamita, y ahí va a ser la pérdida. ¿Te fijas? Entonces, porque su ejemplo de vida le dio. No puedo dar ejemplo y llamarme cristiano si no doy ejemplo al mundo, sino también una alegría profunda, interior que esté. Sí, fui al retiro, estuvo re bueno, sí, hablaron de la alegría, hablaron de esas cosas. Yo... ¿Qué te va a creer? ¿Cierto? Pues bien, perdió. ¿Ya? Ahora no tengo idea de lo que dijeron, pero vengo tan alegre. No sé lo que dijeron. Nadie.
me voy a atacar por los dos, pero por eso el discípulo debe ser una persona alegre aún en medio de las mayores contrariedades. Si no, no tiene razón. El Señor le dice, ¿qué sacas con amar al que te ama? ¿Qué sacas con dar al que te da? Tú como seguidor tuyo tienes que amar al que no te ama, amar al enemigo, dar al que no te da. Ahí va a ser la diferencia, que eso lo dice, que tenemos que marcar la diferencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Nadie puede reclamarme que sea ley, nadie me reclamará porque no ayudo a los demás. Y para el bronce, Juan 16:21. Y yo daré una alegría que nadie podrá quitar. Y yo, repitamos fuerte, y yo daré una alegría que nadie podrá quitar. ¿Le creo que sí? Amén. Sí. ¿Le creo que nadie me va a quitar la alegría? Amén. Sí. Ahí está. La Divina Misericordia, me con ella, y en la noche donde vinieron las amigas, se conversaba, y yo me iba a acostar porque trabajaba otro día, y un día me levanté al baño, y no era la profundidad de ella, y dije yo, ¿quién era la pasadora? Y no, estaban las amigas en su cama, con el calor, mirando ahí, que se dio las cartas. Y cuando me vieron, claro, esperaban que yo me fuera a acostar, para ellas hacer el calor, para que yo no la viera. Entonces, yo no le dije nada, miré, hace otro día le digo, que la noche dije, ¿qué es lo que hace? No, Trin, y me dijo así, tranquila, si el talón confirma todo lo que dice la Biblia. Así le digo, y el día que el talón no confirme lo que dice la Biblia, ¿a quién vaya a seguir el libro? ¿A quién vaya a seguir? Es muy probable que siga el talón, ¿no? ¿Ya? Entonces, ojo, porque Satanás se mete por esas cosas que si no, nada. ¿Ya? El rey. Yo tengo una amiga que se arregle, pero no, si no va contra Dios, yo rezo, claro, tú rezas, pero el rey quiere decir que no es un fundamento. Ahora que tú haces un rey católico, porque tú mientras haces todas las cosas que yo piense, pero tú. Pero el rey en general tiene otra función, que tenemos que ir con cuidado con eso. Un santo triste es un triste santo, se ha dicho con verdad, ¿cierto? Porque la tristeza tiene una íntima relación con la tibieza, con el egoísmo y la soledad. No, mira, es posible esto que quede marcado, es posible que tu vida y testimonio sea la primera Biblia que muchos lean. ¿Te olvidaslo? Es posible que no van a decir tu vida, van a decir tu vida. Es posible que mi vida sea la primera Biblia que muchos lean. Bueno, es posible que mi Biblia, mi testimonio, sea la primera Biblia que muchos lean. ¿Qué Biblia van a leer? ¿Qué Biblia van a leer? ¿Qué mensaje del Señor van a leer? ¿Qué mensaje lee del libro que te rodea? Bueno, yo creo que no quería, pero vamos a tener que en la tarde se puede almuerzo hacer el trabajo del mundo. ¿Ya? Porque el trabajo. Alcanzamos ahora porque tenemos 20 minutos para hacer el trabajo y de ahí vamos a comenzar. Bueno, las chiquillas que quieren, por favor, repartan, se les va a poner un. Se les va a quedar con el espejo. ¿Ya? El espejo para que lo abran y vean. Tendrás ya una de estas características del apostolado. Anunciar a Jesús, el servir, llevar la alegría a los demás, el optimismo, mi tiempo y el testimonio de vida. Estas son cinco formas de la visión. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se junten todos los animales.
anunciar todos los eventos, los minutos, todo mi tiempo, mi testimonio de vida, y trabajen esta pregunta. ¿Ya? Vamos a dejar la pregunta ahí. ¿Cuáles son los impedimentos los más difíciles para realizar la misión de los apostolados de la alegría? ¿Cuáles? Fíjense, el que le tocó, se van a juntar a servir, se van a juntar en el tiempo, se van a juntar ustedes. Y ahí van a ver ya qué es lo que impide.